pense que le futur, c'est aujourd'hui. Et que quand on parle d'architecture, quand on parle de la ville, quand on parle d'habitation, il n'y a aucune raison d'attendre à demain pour inventer et pour réfléchir à ce que les gens attendent. Et je trouve que ça commence toujours par la question de l'habitation et du logement. La vivienda funcionale, en el sentido de que las piezas se llamen por el uso que se dan, es una cosa anticuada. O sea, hoy las casas deberían de tener habitaciones en donde uno decida si lo quiere usar para comer, para estar, para ver la televisión, para invitar a un amigo, para lo que quiera. Hay tendencias sociales que están apareciendo, que son emergentes y que casan poco con los productos inmobiliarios tradicionales. ¿Para qué necesitamos la casa? ¿Para qué la usamos? Obviamente es un cobijo, obviamente es para dormir, obviamente es para alimentarse, pero ¿qué más actividades tenemos que hacer en la casa, ¿no? El habitar es mucho más que eso. Un tema que me parece que preocupa a arquitectos, urbanistas, historiadores, sociólogos, cómo vamos a vivir en el futuro, ¿no? Y en el fondo una reflexión más general sobre la ciudad. Las ciudades ya no se transformarán exclusivamente a base de grandes proyectos políticos, de grandes objetos o super infraestructuras, aeropuertos. La vivienda va a ser, sin ninguna duda, en el futuro inmediato, creo que ya lo está siendo, el gran instrumento de transformación de la ciudad. Dices futuro y mucha gente se pone escenarios como dentro de 15 o 20 años, por ejemplo. Pues bien, la mayor parte, por no decir la inmensa mayoría de las viviendas, han sobrepasado tres futuros y siguen funcionando como viviendas. Aujourd'hui, on travaille dans des villes qui sont déjà fabriquées, constituées. Et donc, ce qui est plus important, c'est de se mettre à l'intérieur et de regarder comment on peut transformer, ajouter, réinventer cette ville-là. No vamos a pensar en un edificio ideal nuevo, en terreno nuevo, en todo nuevo, sino que ya hay cosas y sobre esto mejoramos, construimos. A mí me gustaría hablar de hoy de una arquitectura prepositiva de preposiciones, o sea, una arquitectura que no se basa en la hoja en blanco, sino que es a, ante, bajo, contra, de, desde. Las viviendas se amplían, se abren posibilidades de convertir en viviendas cosas que hasta ahora no lo eran, de dividir espacios para sacar dos viviendas, de construir pisos de más, de densificar más lo que existe. Los arquitectos ya no se dedicarán solo a diseñar y construir viviendas, sino que realizarán otras actividades cercanas o alrededor de ese asunto que tratarán el tema no solo desde el punto de vista del diseño, sino desde el punto de vista de sus cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, que alimentarán los proyectos que haya que hacer. Intentar hibridizar de alguna manera las necesidades de un mercado en una situación también dificultosa con las necesidades de un usuario que exige nuevas soluciones y nuevas versiones de lo que han visto hasta ahora. De eso se trata, de buscar ideas, de buscar nuevos conceptos, de buscar planteamientos diferentes que nos permitan establecer este punto de conexión sobre cuál es el futuro más inmediato de nuestros clientes, en general de la sociedad, sobre cómo van a vivir y cómo van a ser sus casas. Es necesario que des sociétés como Solvia se impliquen de esta manera en la reflexión sobre la calidad de la habitación. Yo creo que ha habido siempre una escisión innecesaria entre las personas que piensan las viviendas, las que las construyen, las que las venden y las que las habitan, como los que las habitan y los que las piensan. Ahora parece que nos estamos juntando por un lado, es el momento de que los otros se junten por el otro.